Yes, good morning. I greet the delegation of the illustrious state of Guatemala and the distinguished representatives of the alleged victims. I hereby declare open the public hearing in the case of 13159 of 14 comunidades de Puebla, Pueblo Maya Kichi regarding Guatemala. Before beginning the hearing, I would like to recall that the Inter-American Commission on Human Rights is celebrating its 65th year of work this year, 2024, committed to the defense and promotion of human rights, thanks to the common interests and pact of the states of the Americas and the Caribbean, and to societies to give life to the American Convention and the Democratic Charter. Since 1959, hundreds of professionals have passed through this institution. I believe thousands have passed through this institution, and individuals, groups, and peoples have turned to the Commission seeking protection, seeking justice, and reparations. We celebrate 65 years of history with more than 100 on-site visits, something to celebrate, with corresponding reports, more than 1,000 precautionary measures granted, more than 750 reports on the merits, 220 friendly settlements, and 377 cases before the Inter-American Court on Human Rights. All of this with the victims as a central focus of our work and our priority. To ensure that this hearing is inclusive, we ask all participants to begin their presentations by stating your name, your position, and the organization or institution you represent. Subsequently, each time you take the floor, we ask that you repeat your name at the beginning so that the visually impaired can identify who is speaking. Likewise, we remind you that these audiences have Zoom subtitles available. Each person can activate them directly from their computers and choose the display size. So I think that's for those who are online with us. They are also available for those who follow us through our Inter-American Commission on Human Rights channels. So at this point, I would like to turn over to the Executive Secretary, Tania Renon, in order to make a reference in relation to this case. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sala. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por el alegado desalojo violento de 14 comunidades indígenas Kekchi, ubicadas en el municipio de Panzós del Valle de Polochic, en el departamento de Alta Verapaz, entre el 15 y 23 de marzo de 2011, por parte del Ejército, la Policía y Fuerzas Irregulares. Asimismo, se alega que alrededor de 800 familias sufren las consecuencias del desplazamiento forzado y la pérdida de sus propiedades por los hechos. El 17 de octubre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento, en concordancia con su resolución 1-16, para diferir el tratamiento de admisibilidad al fondo del asunto. La presente audiencia tiene por objeto escuchar y profundizar los alegatos sobre la admisibilidad y el fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Executive Secretary. So here's what we are going to be doing. The presentation of the arguments of the state will begin now. The petitioners will have 25 minutes, and there should be a stop clock, which you can monitor your time. Then the state will have similarly 25 minutes to present its arguments. Subsequently, if the petitioners so wish, they will have another 5 minutes to exercise their right to reply, and the state will have 5 minutes to exercise their right to rejoinder. Finally, the commission will ask questions of the state. So with that, I give the floor to the petitioners so that they can make their oral presentation within the 25 minutes. Muy buen día y quiero empezar agradeciendo a la Comisión Interamericana por la oportunidad de exponernos en esta audiencia sobre el caso 13-159, caso que fue presentado por el desalojo violento
por una serie de desalojos violentos que se dieron en el valle, en el municipio de Panzos, en el valle de Polochic, en el año 2011. Fueron nada más los más recientes desalojos, la expresión más reciente en este momento, de un patrón de despojo de tierras del pueblo K'ekchi por medio de violencia, por medio de negación de acceso a justicia, al sistema de justicia, y fraudes, fraudes en el sistema de registro de tierras que nunca fueron resueltos, que nunca fueron permitidos resolver las víctimas. Entonces, desde entonces, quiero empezar como explicando que durante los últimos años pedimos comunicación con la CEDH, ya que tres de los peticionarios fallecieron en el transcurso de esperar el avance de la petición, y hubo ciertos problemas de comunicación. Entonces no fuimos notificados, no recibimos las notificaciones, entonces estamos muy sobre el tiempo preparando esta audiencia. Aquí hemos, hay tres personas, peticionarios aquí, representantes de la región o con mucha experiencia trabajando con las víctimas, que van a explicar a detalle tanto la historia del despojo en que ha participado el Estado de Guatemala y el estado actual de las víctimas. Entonces empezamos con el abogado Juan Castro, representante de las víctimas. Muy buen día, mi nombre es Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas. Nosotros acompañamos varias de las comunidades que han sido agraviadas en este caso y a algunos de los peticionarios, entre ellos la Fundación Guillermo Toriello y el Comité de Unidad Campesina. Quiero referir una parte de la historia de este despojo. Tengo una presentación, si es posible proyectarla. Referir que todo el Valle del Polochic fue dada en una concesión en 1888. Son aproximadamente 67 mil hectáreas de tierra, que la forma en que se hizo esa concesión fue traducida en otra medida, que fueron aproximadamente 1.500 caballerías de tierra dadas a una entidad llamada Ferrocarriles de Centroamérica al Pacífico. ¿Por qué es importante referir este precedente? Porque esa concesión no fue en realidad un regalo que se le haya dado a esta entidad. Y esa concesión fue inscrita como la finca 83, folio 197 al libro 8 de Alta Verapaz, que abarca varios municipios de tres departamentos. Abarca al menos el municipio de Purulá, de Baja Verapaz, los municipios de Tactic, Tamaú, Tucurú, La Tinta, Senaú y Panzós de Alta Verapaz y el Estor de Izabal. En las investigaciones que hemos realizado hasta ahora, hemos encontrado que la finca, encontramos un plano antiguo de esta finca dada en concesión, y encontramos un plano que abarca al menos 700 caballerías de tierra. Esta finca 83 no había sufrido desmembraciones hasta los años 80. Y en los años 80, cuando se sucede la guerra, muchas de las comunidades que habitaban históricamente estas tierras, que han sido tierras K'ekchis, fueron desplazadas por la guerra. Y durante estos años se aprovechó para realizar desmembraciones de la finca. Y entonces se privatizaron estas fincas y empieza a tener un tracto sucesivo en el que después resultaron siendo invasores quienes históricamente habían posesionado estas tierras y las habían trabajado. Ahora hemos encontrado al menos 700 caballerías, pero aún es necesario ubicar el resto porque son 800 caballerías más que quedan.
Y lo que tenemos advertido es que al menos la parte norte de donde está ubicada las primeras 700 caballerías, si puede pasar la siguiente imagen, por favor. Este es el plano antiguo y lo que ustedes van a ver en el centro es la finca 83. Esa finca 83, como está ubicada en este momento y que ha sido vuelta a ser confirmada por agrimensores que están aliados a las comunidades, han confirmado que la finca sigue teniendo más o menos esas dimensiones. Si seguimos la otra, por favor. Esa, y el problema es que las comunidades, en el marco de la firma de la paz, muchas retornaron a sus tierras y ahora son perseguidas, muchas de ellas, y son criminalizadas, y varios de ellos y comunidades enteras tienen órdenes de aprehensión y son acusadas de ser usurpadoras de la tierra que siempre fue de ellos. Pero también mucha de esta tierra ahora tiene propietarios que siembran monocultivo de palma aceitera. También fueron, están en manos de ellas y están utilizando el derecho penal para perseguir a las comunidades que están en este lugar. Lo que sabemos en este momento es que también los límites y los linderos de la parte norte fueron corridos al menos 2 kilómetros para arriba, quedaría a la montaña y que está muy cerca de la mina de explotación de níquel. Si podemos poner la última imagen, por favor. Bueno, salió la imagen muy grande, pero lo que está en rojo ahí es la mina de níquel. Y la punta amarilla que ustedes ven, por lo menos en la imagen, es la finca Tinajas. Lo que sabemos también es que las 1.500 caballerías en los años 80 se desmembraron 3 fincas grandes de ella. Una va a ser la finca Tinajas. Y la finca Tinajas es precisamente todo el valle del Polochic. Y precisamente sobre ellas es donde se hacen los desalojos de las comunidades que son peticionarias y son agraviadas en este momento dentro de este proceso. Si nos enmarcamos en el ámbito civil, esa concesión no pudo haber sido una adjudicación per se, y todas las desmembraciones que se pudieron haber hecho posteriormente no tendrían validez porque no fue dada, no fue una adjudicación como tal, y tendría que ser una cuestión de revisión por parte del Estado de Guatemala para revisar cómo es que se pudo dar este tracto sucesivo y que llega en manos privadas en este momento esas tierras que en su mayoría están siendo ocupadas por comunidades indígenas que tradicionalmente han vivido tanto en el lado de Sierra Santa Cruz como en el lado de Sierra de las Minas y que han trabajado estas tierras que están en el Valle del Polochic. Eso es lo que yo puedo referir en este momento en relación a estas tierras. Ahora la doctora Heather Teague va a exponer. Buenos días, soy Heather Teague, soy antropóloga y tengo casi 20 años de trabajar y vivir entre las comunidades K'ekchis en el Valle del Polochic y en la Sierra de las Minas. Solo quería añadir un poco a lo que acaba de decir el licenciado Juan, y es que aún antes de la concesión al ferrocarril, hubo un patrón de aprovechar a las comunidades K'ekchis para conseguir sus tierras. Originalmente, los K'ekchis son del Valle del Polochic, empezando por Cobán y yendo al este y al norte. Es su tierra ancestral. Tenemos ejemplos arqueológicos de jades, de otros tipos de piedras y de patrones de idiomas también, y tenencia de tierras allí. Empezando con la colonia, hay un patrón de tratar de usar documentos escritos para aprovechar de los K'ekchis, quienes en ese tiempo y ahora sigue un problema, no, la mayoría no pueden leer, no podrían en ese tiempo y seguramente no podían leer español. Entonces,
ese patrón de usar documentos legales y escritos para enfraudar a los quechis empieza con la colonia y la conquista. Después, al principio de los 800, el siglo XVIII, 1820 y más adelante, empezaron a dar títulos libres a alemanes y otras colonistas para desarrollar la tierra para la cultivación de café y después otros productos. Esos títulos fueron dados a extranjeros que vinieron a Guatemala y no solo consiguieron la tierra que describió cada título, pero toda la gente que ya vivía en esa tierra. Allí empezó el patrón que sigue ahora, en que los quechis trabajan y entienden el derecho a la tierra por el uso de la tierra. Tienen sus costumbres de usar la tierra, de pasar la tierra al otro miembro de la familia o de la comunidad, quien lo necesita. Entonces, ese patrón solo cambia un poco de forma en cada año que seguimos, ¿no? Ahora tenemos el ferrocarril, después más café, más chile como productos, ahora la minería y después caña para el desarrollo de agrocombustibles, ¿no? Y las comunidades siguen con sus objetivos de cultivar la tierra, porque la cultivación de la tierra es lo fundamental de la identidad de los quechíes. Son agricultores. Son agricultores desde tiempo inmemorial. Y siguen en situaciones en que no pueden conseguir tierra legalmente para cultivar, para dar alimentación a sus familias, porque los problemas de los títulos escritos que se han cambiado de mano a mano después de muchos años, y ellos también ahora tienen una herencia de haber tenido que servir como esclavos, indentured servants, como un tipo de labor en que tenían que seguir viviendo en la tierra que consiguió otro alemán o otro español para sobrevivir, sin derecho a la educación, a la cultivación propia, a la casa propia, etc. Entonces, con estos desalojos más recientes, seguimos con ese mismo patrón, solo en una forma un poco diferente, con diferentes tipos de producción, tal vez, digamos. Pero la comunidad quechí necesita una resolución al problema, a la raíz, para que tengan la oportunidad de resolver problemas de cultivación, de alimentación, de salud, de participar como ciudadanos en su propio terreno, su propia tierra ancestral. Y puedo añadir más luego si quieren más detalles culturales, cómo sobreviven las comunidades durante estos años. Gracias. Rafael González de Cook, del Comité de Unidad Campesina. Muy bien, buenos días, señores de la comisión, señoritas del gobierno aquí presente, de aquí los que nos están escuchando.
Bueno, después los desalojos realizados en el 2011, ya lo mencionaban las compañeras, la raíz del problema aquí no el Estado no ha asumido, porque la problemática se genera a raíz, digamos, de la mala distribución de la tierra, de los recursos naturales. Siempre han habido grupos de empresarios que se han aprovechado de la tierra y han dejado, digamos, han dejado en pocas manos la tierra, y la mayoría de los pueblos, como el caso del pueblo Quechí, pues no ha tenido la tierra para poder, digamos, llevar el desarrollo. Entonces, el Estado no ha atacado de raíz el problema. Cuando decimos que no lo ha atacado, es que quiere decir que no, las tierras no hay para que cultiven, y aparte de eso los desalojaron. Cuando decimos también que no hay, que no se ha atendido todo el tema de salud, a pesar, digamos, que los gobiernos, a partir de Otto Pérez Molina, no recuerdo el año exacto, cuando llegamos a compromisos, entregó algunas fincas, como dos o tres fincas entregó, pero el compromiso de atender en la parte técnica, en la construcción de caminos, escuelas, centro de salud, agua potable para las comunidades, no cumplió. Solo quedó en papel nada más la vivienda. Un ejemplo más claro es la comunidad San Pascual, que está ubicado en Cobán, Alta Verapaz. Esta comunidad, pues como ellos habían sido desalojados también, entonces ellos necesitaban la tierra para producir. Lamentablemente la finca que les dieron es una finca que se inunda. Cada año se inundan sus productos, la milpa, hay una inundación cada año, y son pérdidas que tienen ellos. El Estado, ¿qué ha hecho? Pues lo que hacen ellos es, ahorita con las luchas que hemos hecho, con las medidas cautelares, ellos reciben productos cada 6 meses o 3 veces al año, pero son productos que no son aptos para las familias. En primer lugar, que les dan maseca, y a veces los productos que se mandan ya están caducados. Entonces no hay una inspección realmente de la calidad, digamos, del producto que se les lleva a ellos. Entonces, por lo tanto, ellos sí necesitan que se retome, digamos, la entrega de las tierras, pero también el acompañamiento técnico para que puedan producir mejor sus tierras. Y no solo la parte técnica, sino también la parte económica, porque las comunidades hacen un esfuerzo para poder producir, porque no tienen la parte económica para levantar la cosecha. Entonces, cuando no hay eso, entonces, y cuando viene un fenómeno, digamos, que les afecta al cultivo, entonces es una pérdida total para ellos. Es ahí donde nosotros decimos que el tema desarrollo de las comunidades que ya adquirieron tierra está estancado. Al contrario, se ha profundizado la pobreza. Yo recuerdo que el año pasado hubieron niños desnutridos que se murieron por desnutrición. Entonces, no es posible, pues, en un país donde hay mucha tierra para producir, donde hay recursos para poder, digamos, que las familias puedan levantar su economía, en vez de eso hay niños y niñas que se han fallecido. Entonces, plantearíamos que este gobierno pueda asumir, digamos, con mucha responsabilidad el tema, digamos, de la tierra, concluir, porque como ya se mencionó, son más de 800 familias desalojadas y apenas podemos decir que hay un 45% cumplido por el Estado de Guatemala en dotar de tierras, pero no así, digamos, el desarrollo como tal,
para que las familias puedan, digamos, producir su propio alimento y no depender que el Estado les lleve los alimentos y aparte de eso que no son buenos alimentos, ¿verdad? Entonces, nosotros sí asumimos eso, que el Estado sí debe de tomar en cuenta cómo atender, digamos, la tierra, pero también atención técnica y económica para que puedan levantar sus cosechas. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo, digamos, en el sentido de que podamos llegar a acuerdos con el Estado. Pero anterior a eso, nosotros sí necesitamos que hacer consultas con las comunidades, de acuerdo al convenio 169, que las comunidades deben de ser consultadas previas e informadas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo, pero que nos den ese tiempo y crear una mesa en Guatemala con los dirigentes comunitarios, con la organización del Comité de Unidad Campesina, para ir abordando, digamos, esos temas y ir resolviendo, digamos, esos temas. Gracias. Bueno, gracias. Para resumir, digamos, queremos explicar que el Estado tiene un papel muy directo en la violación en 2011, que se mira que para, digamos, para los años 2005, 2006, o sea, en esta época, no había mucha agricultura agroindustrial. Hubo una planificación de parte del Estado en promover la agroindustria en el valle del Polochic. Y a la vez, las familias campesinas desde el principio de los años 2000, más o menos, habían venido gestionando en el marco de los acuerdos de paz la compra de sus tierras históricas dentro de su territorio por medio de un mecanismo de frontera que fue creado con la firma de la paz. Entonces, los finqueros que todavía existían en el lugar habían perdido interés. Ya eran generaciones que en muchos casos, que estaban muy dispuestos a vender la tierra. Y las comunidades estaban pidiendo al Estado venderles la tierra. Sin embargo, entró una empresa de caña. El propietario de la empresa de caña era el cuñado de la primera dama en este momento, y gestionaron recursos del Banco Centroamericano de Inversión Económica para la compra masiva de las tierras, de un gran porcentaje de las tierras del Polochic. Eso solo lo pudieron hacer con el aval soberano del Estado de Guatemala, que avaló, el préstamo desde el Banco Centroamericano hacia la empresa en propiedad del familiar del presidente en este momento, Oscar Berger. Entonces, con esta venta empieza otra etapa de violencia intensiva contra las comunidades que ya habían vivido muchas veces. Y uno de los más conocidos es el masacre de Panzós, que era justamente una respuesta directa a las gestiones de las comunidades ante el Estado para la titulación de sus tierras. Masacraron a la gente y ganaderos de la región o con personas con influencia quedaron con títulos. Ya cuando esta generación estaba dejando esta tierra, viene el Estado y empresarios con vínculos familiares al Estado a despojar nuevamente y entrar, sacar nuevamente las comunidades mediante asesinatos, quema de aldeas, un desplazamiento sumamente violento. Entonces, para enfatizar que es un papel muy directo que juega el Estado en este momento.
I'm sorry to interrupt you, but your time is up. Would you like to conclude, please? So, de manera de conclusiones, digamos, la comunidad Kekchi ha persistido en su territorio durante siglos en condiciones de servidumbre, o sea, sin acceso al derecho, viviendo en fincas fraudulentamente titulados a personas ajenas. Hoy día, se vino a recrudecer en 2011 y hoy día hay oportunidad todavía para reparar los daños. So I'm so sorry, the time goes so quickly, but we do have to keep to our time. And so I think the representative state, you will have, I think it's about 26 minutes. You have the same time that they had. So please do begin. Muchas gracias. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte peticionaria y su respetable representación. Mi nombre es Julio Roberto Saavedra Pineta y comparezco en representación legal del Estado de Guatemala en mi calidad de Procurador General de la Nación. Y junto con Héctor Osvaldo Samayoa Sosa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, procederemos a manifestar los argumentos y observaciones de Guatemala en el caso de mérito. El Estado de Guatemala desea manifestar, previo a pronunciarse sobre el caso de mérito, que nuestra nación se reconoce como un país pluricultural, ya que está formado por diversos pueblos indígenas de ascendencia maya, mismos que cuentan con derechos y prerrogativas establecidos en la Constitución Política de la República, la que también establece la protección especial de tierras de cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, con el objeto de asegurar la calidad de vida de sus habitantes. Lo anterior ha sido refrendado por la Corte de Constitucionalidad, quien a través de su jurisprudencia ha establecido que las comunidades asentadas en los diferentes municipios de nuestro país están facultados para acudir ante la justicia constitucional en procura de la defensa de los derechos e intereses que colectivamente comparten por medio de las personas a las que reconocen representatividad de acuerdo a sus prácticas y costumbres, reconociendo así la legitimación activa de los pueblos indígenas para el reclamo de un acto que podría afectar los intereses del grupo de personas. De esa manera, el gobierno del señor presidente Bernardo Arévalo, en consonancia con lo antes expuesto, suscribió el pasado 7 de febrero del año en curso un compromiso con 5 organizaciones campesinas, entre estas el Comité de Unidad Campesina CUC, representante de los peticionarios del caso de mérito, la Unión Verapaces de Organizaciones Campesinas, el Comité Campesino del Altiplano y la Organización Nuevo Día, en el cual se reconoce de manera expresa la relevancia histórica de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones campesinas, aspecto contemplado en los acuerdos de paz, específicamente en el artículo 27 relativo a la situación agraria y desarrollo rural, así como de la vigencia de la Política Nacional de Desarrollo Integral aprobada por el Acuerdo Gubernativo 196, diagonal 2009. Dentro de dicho compromiso se acordó tratar los siguientes temas: conflictividad agraria, acceso a tierras, economía campesina, desarrollo rural y comunicación permanente entre el gobierno y las organizaciones campesinas. Para el caso en concreto, este compromiso será fundamental para atender el fondo de las pretensiones reclamadas. Principalmente, se resalta el compromiso sobre una institucionalidad agraria renovada y sostenible para implementar una política agraria con la intemporalidad que la misma requiere. De esa cuenta se contempla que la Secretaría Privada de la Presidencia, a través de la Subsecretaría de Diálogo, sea la encargada de impulsar la construcción participativa de una institucionalidad robusta y legalmente sostenible, cuya competencia será la formulación e implementación de una política agraria que garantice los derechos constitucionales vigentes, que incluyen el reconocimiento de las tierras cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia
comunal o colectiva de propiedad agraria, con el objeto de asegurar la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, a continuación, el Estado informa su total disposición para que el presente caso sea resuelto a través de un acuerdo de solución amistosa, con el objeto de privilegiar la tutela preventiva y desarrollo progresivo de los derechos humanos de los peticionarios. Para el efecto, le cederé la palabra al director ejecutivo de la COPADE para que pueda profundizar sobre este acuerdo, a la vez solicitarle a la honorable comisión que puedan facilitarnos la presentación de un PowerPoint y su sucesiva traslación de diapositivas conforme va su exposición. Así es que, con la venia de la comisión, le cedo la palabra al licenciado Osvaldo Samayoa. Muchas gracias, señor Procurador General de la Nación. Muy buenos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también a los peticionarios y a quienes están presentes. El gobierno de Guatemala reconoce la situación prioritaria de atender la vida y la integridad personal, particularmente a aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo por falta de acceso a territorio y tierra. Para el año o para el periodo de gobierno 2024-2028, como lo ha planteado ya el señor Procurador, el gobierno pretende responder a esas reivindicaciones planteadas históricamente por diversas organizaciones campesinas. En ese punto, el gobierno ha retomado el punto 27 de los acuerdos de paz en cuanto al acuerdo de situación agraria y socioeconómica, que expresamente dice que la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población. De esa cuenta, como ya lo ha mencionado el Procurador, el 7 de febrero se suscribe este compromiso de gobierno orientado a 5 temas que se consideran trascendentales para el desarrollo rural integral del país y para el desarrollo nacional. En ese sentido, el primer paso que se da es que el viernes 16 de febrero entró en vigencia el Acuerdo Gubernativo 32-2024, por medio del cual la Secretaría Privada de la Presidencia de la República crea la Subsecretaría de Diálogo y Gobernanza, la cual se fortalece por medio de la Dirección de Diálogo y que ésta estará en coordinación con un Consejo Campesino integrado por las organizaciones signatarias del compromiso de gobierno antes referido. La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, en el marco de estas atribuciones, plantea como primer punto hacer y someter la situación que se presenta en el presente caso ante esta subsecretaría para que en conocimiento de esta y en coordinación con el Consejo Directivo de Fontierra generar todas las gestiones necesarias para la solución del fondo de lo que se ha planteado. Cabe resaltar que dicho compromiso señalado del 7 de febrero plantea el fortalecimiento y reestructuración del fondo de tierras, logrando alcanzar estos objetivos de acceso a tierras que el compromiso ha planteado. La COPADE se compromete, la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos, a realizar estas coordinaciones entre los meses de abril y mayo del presente año para que tanto la Secretaría Privada con su Subsecretaría de Diálogo y Gobernanza, así como el Consejo Directivo de Fontierra, tenga conocimiento del caso y se pueda plantear una ruta de seguimiento. En el marco no solamente de la petición, sino también de la medida cautelar otorgada, la Comisión en su momento consideró la necesidad de implementar medidas humanitarias. Debo decir que para el año 2024, el Viceministerio de Asistencia Alimentaria ha acordado ya no integrar maseca, sino maíz, como se ha dicho, y por lo tanto empezar una política de asistencia alimentaria intercultural que permita a cada uno de los pueblos esta posibilidad de acceder también a semillas nativas como las que ellos cultivan y poder acceder a la misma. En ese ámbito, las coordinaciones que ha realizado esta comisión se han relacionado a salud, educación y alimentación de forma prioritaria, pero debo de resaltar que la estrategia estatal para resolver esta situación está vinculada al compromiso de gobierno antes mencionado, que en sus temas 3 y 4 respectivamente plantea economía campesina y articulación territorial. En esta última, de articulación territorial,
se han priorizado territorios para la aplicación de políticas sectoriales. Dentro del marco de gestiones que la COPADE realizará ante la Secretaría Privada, está por supuesto darle priorización a esta articulación territorial en el área en donde se encuentran estas comunidades. Esto es importante porque esto va a lograr sostenibilidad y así la asistencia humanitaria cesa, pero se encuentra sostenibilidad dentro del marco de esta economía campesina. El compromiso, el punto del acuerdo de solución amistosa, es someter todos estos temas a este compromiso donde el Comité de Unidad Campesina ha firmado y que está de acuerdo en poder trabajar mediante este Consejo Campesino y esta estructura creada. El Estado considera que las medidas a seguir dentro del compromiso de gobierno en sí mismas ya constituyen un camino hacia garantías de no repetición. Pero además, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, tomando en consideración lo sucedido en el año 2011, como una medida de dignificación, está proponiendo realizar contenido audiovisual dirigido a la Policía Nacional Civil sobre los principios del uso de la fuerza y su aplicación en casos de intervención policial, a manera de profesionalizar más cuando tenga que hacer intervenciones en diversos aspectos que le sean requeridos y evitar así lesionar la integridad física y la vida de las personas. Muchas gracias, señor de la Comisión, señor Procurador. Gracias, retomo. Muchas gracias, señor Director. Con base en lo anteriormente expuesto, la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá valorar positivamente la buena fe del Estado, demostrada en este espacio, reiterando nuestra disposición de iniciar las negociaciones de un acuerdo de solución amistosa. Bajo los parámetros previamente señalados, todo ello en aras de priorizar el diálogo con los peticionarios y sus representantes. Asimismo, se solicita la representación que pueda trasladar a través de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos un listado en el cual se enumere el número total de personas que formarán parte de los beneficiarios de esta negociación amistosa, así como la designación expresa de los líderes comunitarios que los representarán durante el proceso respectivo. En ese sentido, de aceptar la representación y la parte peticionaria, el inicio de la negociación correspondiente, se solicita a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el presente caso sea trasladado a la cartera de negociaciones amistosas y que los plazos referentes a la vía contenciosa sean suspendidos. Finalmente, el Estado de Guatemala solicita a los honorables comisionados que los minutos restantes de intervención estatal que restan del tiempo estipulado puedan ser pausados en lo que la representación de los peticionarios analiza la propuesta de negociación amistosa y de ser esta rechazada, el Estado pueda continuar con su intervención utilizando ese tiempo restante en aplicación de su derecho de defensa. Muchas gracias. Representative Stito, are you complete? Yes. Solicitando si se puede pausar el cronómetro, hemos concluido. Thank you very much, and I really do appreciate your consideration of a friendly settlement process. I would like, before I turn over to Commissioner Pochak, who's a country rapporteur, I would like to ask the petitioners if you have any response. You have 5 minutes. Bueno, yo quisiera abordar dos puntos. El tema de desalojos. Sabemos que la problemática en el país hasta ahorita pues no ha cambiado. Y sabemos que hay un pacto de corruptos en que está pues ahí obstaculizando, digamos, el proceso democrático que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que se puede ir construyendo. Lamentablemente tiene mucha incidencia porque ahí está, por ejemplo, la Corte Suprema, la misma Fiscalía del Ministerio Público, el Congreso. Entonces hemos visto en los primeros días de gobierno, pues han habido desalojos. Y entonces eso es muy preocupante para nosotros porque cuando se habla por decir que ya no van a haber desalojos violentos, de todos modos, cuando se desaloja una comunidad, aunque sea no haya, digamos,
presos, no haya capturados, por decir, o no haya gente herida. De todos modos, es violento. Se violan los derechos a la alimentación, al derecho a la vivienda, derecho de tener un lugarcito donde vivir las familias. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para que esto se pueda, digamos, concretizar, que realmente las comunidades puedan ser libres de tener sus tierras siempre y cuando nosotros también respetamos cuando hay propiedad privada, por decir así? Pero lo que hemos planteado nosotros siempre es que se haga una investigación de las tierras, porque eso da pie, digamos, a que se pueda iniciar un proceso de diálogo sobre el tema de la tierra. Porque hay lugares o hay tierras que son mal habidas, que están en manos de personas que realmente tienen mucho que ver en el tema jurídico. Entonces, eso es lo preocupante para nosotros, que los desalojos están latentes. Hay muchas comunidades que están preocupadas porque los desalojos se están realizando. Pero bueno, eso creo yo que el gobierno lo va a tomar en cuenta, pienso yo, para que se tomen medidas, digamos, para que no, que se diga realmente que no van a haber desalojos violentos, que no se va a violentar el derecho, que no se va a violentar la seguridad de las familias físicamente también. Entonces, eso pienso que es algo pues que el gobierno tiene en sus manos para poder ir resolviendo, ¿verdad? Ahora, en el tema puramente de la solución amistosa, pues a nosotros ya lo hemos visto en la organización, en el CUC, lo hemos visto, lo hemos discutido, que realmente es una buena salida, digamos, para poder, digamos, ir ya matizando, porque tampoco va a estar peleando todo el tiempo, ¿verdad? Si hay formas, digamos, de buscar una solución que beneficien a las familias, a las comunidades, vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Pero siempre y cuando que nos den tiempo para poder, digamos, consultar e informar a las comunidades. Y eso, y lo otro es lo que decía, ¿verdad?, que creemos una mesa puramente del tema de solución amistosa en el país. Entonces, eso creo que estamos de acuerdo en ese sentido, y lo vamos a seguir discutiendo en Guatemala. Gracias. Sí, para concluir, como se reunió previamente los cinco ya organizaciones peticionarios la semana pasada, y la conclusión era que era necesario primero consultar con las comunidades para lograr el consentimiento de entrar en un proceso de solución amistosa. Entonces pedimos el tiempo debido para hacer esta consulta. Además, para poder presentar a las comunidades esta opción, tendríamos que entender mejor qué plantea el gobierno como posibilidades de solución, enfatizando que el derecho que alegan las comunidades es el derecho ancestral a su territorio. O sea, ha habido algunas soluciones ante el riesgo inminente de muerte por hambre, de compra de tierras en áreas muy reducidas, áreas marginadas y áreas fuera del territorio. Entonces, eso no soluciona la histórica despojo del tierra a que las comunidades tienen una vinculación de siglos, de milenios, milenaria, y que difícilmente desplazan para otro lugar. Y ya se ha visto que hay muchas familias que aún con las condiciones de hambre sienten la necesidad de regresar a su territorio por ser territorio ancestral y pueblos indígenas. Entonces, gracias. Thank you very much, petitioners and representative states. You have also 6 minutes to respond if you for rejoinder. Muchas gracias.
Pues ante la disposición que encontramos, para nosotros es muy importante hacer referencia a este compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo con las organizaciones campesinas, al que hemos hecho referencia, que fue suscrito el 7 de febrero recién pasado. Y esto es importante porque es este compromiso el que da ese marco dentro del cual podría dársele todo el acompañamiento a lo que el Estado de Guatemala está formulando como las bases para este acuerdo de solución amistosa. De manera que dentro de los temas que están acá planteados, se tocan temas tan importantes como la atención a la conflictividad y renovación de la institucionalidad agraria. En este se crea un mecanismo de atención a crisis, un poco en la línea de lo que se manifestaba. Por supuesto, también el tema 2 trata sobre el acceso a la tierra para los campesinos. El tema 3, la economía campesina, que es pues, un tema fundamental. El tema 4 es articulación territorial. Y el último tema importantísimo es el relativo al seguimiento de los acuerdos. Entonces, insisto, este compromiso del presidente Bernardo Arévalo apunta a que pueda darse es en ese marco de negociaciones iniciales y, por supuesto, respetando en todo momento los derechos y en especial lo que se planteaba de la consulta. Si se tiene a bien, también el Estado de Guatemala puede proveer por escrito la propuesta que se está planteando para que ustedes puedan, de una debida forma, hacer las consultas que se estimen en derecho pertinentes. Y recalcar nuevamente el compromiso del presidente Arévalo y de las instituciones es someter al Estado de Guatemala a un verdadero Estado de Derecho. Es todo. Thank you very much, representatives of the state, and I would like to turn over now to our country rapporteur, Commissioner Pochak. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a la parte peticionaria y al ilustre Estado de Guatemala. Es un placer estar en esta audiencia, escuchar estas exposiciones y esta posibilidad de diálogo entre las partes. Celebro el ofrecimiento de la solución amistosa por parte del Estado, que la Comisión tomó nota hace unos días también. Este ofrecimiento de solución amistosa se enmarca también en esta nueva apertura del Estado de Guatemala con la Comisión Interamericana. Después de tantos años, hace unas semanas, la Comisión pudo visitar Guatemala después de muchos años y sabemos que está dispuesto también el Estado a recibir de parte de la Comisión Interamericana una visita in loco, que evidencia entonces un cambio de postura del nuevo gobierno con respecto a los compromisos de derechos humanos y celebramos. Por supuesto, esta solución amistosa para prosperar tiene que partir de compromisos concretos, una agenda de trabajo compartida. Y por eso, teniendo en cuenta la necesaria consulta que la parte peticionaria va a hacer a las comunidades indígenas, y a fin de facilitar el diálogo entre las partes, tengo algunas consultas específicas para facilitar justamente este diálogo, para entender el alcance del ofrecimiento de la solución amistosa. Entender qué medidas el Estado está dispuesto a asumir en el marco de una solución amistosa. La primera pregunta es si el Estado reconoce o está dispuesto a reconocer que las 14 comunidades indígenas tenían una posesión ancestral del territorio que reivindican en el Valle de Polochic, concretamente el lugar donde se encuentra la empresa cañera Chavil Utsa. De ser así, ¿qué extensión del territorio concreto considera el Estado que le corresponde a las comunidades del presente caso? Puede ser que no tengan la respuesta ahora, pero me parece que es parte de la agenda sobre la que van a tener que conversar. Sobre las medidas institucionales con respecto a la propiedad comunitaria de las tierras, por supuesto, la solución amistosa tiene que contemplar medidas concretas y medidas de reparación de no repetición. Por eso, teniendo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de mayo de 2023, en otro trámite sobre propiedad comunitaria indígena en Guatemala, parece pertinente indagar sobre el estado de desarrollo de las medidas institucionales que exige justamente esa sentencia para evitar que casos como este sigan ocurriendo, para evitar nuevos desalojos violentos y la posibilidad de las comunidades de ejercer pacíficamente su propiedad colectiva mediante la titulación, demarcación y saneamiento. Luego me interesa particularmente qué está ocurriendo con las medidas de investigación y sanción de los responsables
de esos desalojos violentos. Si bien el Estado ha aportado cierta información al respecto durante el trámite de la petición, por ejemplo, ha indicado que con respecto a la investigación judicial por la muerte de Antonio Beck-Ack en 2012, estaba imputado el jefe de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil. Esto está aportado en la causa, en el asunto internacional, y que estaba en ese momento detenido con prisión preventiva. ¿Cómo ha avanzado esa investigación? ¿Si hubo juicio? ¿Qué otras investigaciones judiciales se han desarrollado? ¿Con qué resultado sobre las personas presuntamente heridas durante los desalojos? Y fundamentalmente, le pregunto al Estado, ¿cómo piensa involucrar al Ministerio Público en el proceso de solución amistosa? Parece claro que sin avances concretos en la investigación y sanción de los responsables, una solución no va a ser completa. Y finalmente, acá hay una pregunta que el Estado me ha respondido, pero es importante que el Estado también en el marco de la solución amistosa aporte información y se comprometa con medidas de no repetición respecto del uso desproporcionado de la fuerza. Celebro entonces estas acciones, estas actividades de capacitación. Creo que también la solución amistosa debería incluir eso en la agenda. Y por eso también le pregunto a la parte peticionaria, en principio, ¿cuál es la postura que tienen con respecto a esta solicitud que hace el Estado en relación con determinar el número de personas beneficiarias, si están en condiciones de determinar el número de personas o están en condiciones de determinar el número de comunidades indígenas y tal vez no de personas, pero que el Estado puso alguna condición en relación con la solución amistosa, que es determinar el número de personas presuntamente que serían presuntamente beneficiarias de esa solución amistosa? Y finalmente le pregunto al Estado, la parte peticionaria ha hecho hincapié en la necesidad de que el proceso de solución amistosa tenga una mesa específica de trabajo. ¿Y cuál es la postura del Estado en relación con eso? Y, por supuesto, celebrar este ofrecimiento, la respuesta en principio positiva, más allá de la consulta que van a hacer a las comunidades, y pedirle de parte de la Comisión Interamericana a ambas partes la respuesta y avances en este tema lo antes posible. Entiendo que las consultas a las comunidades indígenas puede llevar un tiempo, entiendo que las consultas a las distintas autoridades estatales también va a llevar un tiempo. Le pedimos de parte de la Comisión Interamericana a ambas partes que cuanto antes nos informen, porque como ustedes saben, la Comisión está en condiciones de emitir un informe de fondo en este caso. Muchas gracias. Thank you very much, Commissioner Puchak. I would like to turn over to Commissioner Bulkan, who is the Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. Thank you very much, Madam President, and thank you very much to both the petitioners and the state. My apologies for speaking in English, but I hope you will understand me fully in the translation. Again, like my colleague, I welcome the indications from the state and for a friendly settlement and the amenability of the petitioners for this. But because this is from what you describe, an ongoing issue, and because also it is a discrete, this case concerns a discrete set of communities, 14 communities, I'd just like to have a better sense, perhaps, of the institutional situation, picking up on the theme of my colleague. The petitioners, you've spoken about the long period under which these dispossessions occurred, and the fact that they're ongoing. But the state, you've also pointed out that the Constitution protects indigenous lands. So if I could get some clarity from both of you, given the fact that there is this constitutional protection, before lands are ceded, what protections or procedures exist in domestic law for following or for respecting ancestral rights? Is this only, are the procedures only for those that are formally titled? Or is there a wider recognition? And I'm particularly curious about this, if the protection is constitutional.
So how is this dispossession going on, given the protection that there is there? In terms of the scope of the friendly settlement, I'm also interested in, so you've spoken, the petitioners, you've spoken about the expression that I heard was the turfing, and so the communities who've been ancestrally living there and farming being moved off in favor of companies that are now constructing, and so a range of activities. For the 14 specific communities, what's the status of this lands, of these lands from which they have been dispossessed? And in the context of a proposed settlement, is there a possibility of them returning to those lands? One of the petitioners, one of the members, I'm sorry, I missed that name. I think it might have been Mr. Gonzalez. You spoke of lands that have been given that are wholly inadequate. Now, in the event that there is contemplated alternative lands, what protections or measures are there for in law? Are there any, I should ask, are there any procedures or protections in formal law for allocating alternative lands of similar value, similar character? But I would be particularly interested in knowing the status of the lands from which these communities have been displaced. And finally, could you please update us for all of the communities that have been, from 2011, that have been displaced or evicted, what's their current status, both in terms of where they're living and how they're surviving in the context of these very harsh conditions that you've described? Thank you very much. Thank you, Commissioner Bulkan. I turn over to First Vice President, Commissioner Bernal. Muchas gracias, Presidenta. Yo me sumo a las palabras de la comisionada relatora y del comisionado relator para pueblos indígenas para expresar, en primer lugar, mi agradecimiento por este diálogo que se abre aquí. Yo quisiera motivar a ambas partes a continuar en esta agenda de diálogo y de compromiso que se traza con la buena disposición del gobierno. Dicho eso, quisiera referirme, es decir, dar dos mensajes aquí. Un mensaje a la parte peticionaria para motivarlos a quizás acoger esta propuesta. ¿Por qué razón? Es decir, porque procesalmente se ahorra mucho tiempo. Es decir, tenemos en el análisis de admisibilidad, que en este caso no se ha hecho, hay que ver si hay algún mecanismo interno, si no, entonces el informe de fondo, y si no, entonces la Corte, para que al final volvamos a lo mismo, y es a plantearnos cuál es la política que hay que trazar. Entonces, digamos que esta sería una muy buena oportunidad. Ahora bien, dicho eso, la Comisión mantiene pues su rol de refrendar el acuerdo, en primer lugar, y en segundo lugar, la Comisión está siempre dispuesta a aportar cooperación técnica que yo exhortaría al Estado quizás a recibir en este punto, porque una cosa es la buena voluntad del compromiso y otra cosa es resolver un problema tan complejo como este. Y eso, para eso se necesita mucho más que la buena voluntad y el compromiso. Y en ese sentido, en la misma dirección de los dos comisionados que me precedieron, yo quisiera señalar que un acuerdo amistoso quizás tendría que partir de tres tipos de medidas, por lo menos, para comenzar. Un primer tipo de medidas que son urgentes, y es el brindar seguridad a las comunidades que estén allí para que no haya más desalojos ni de la fuerza pública ni de particulares, y para que las comunidades puedan sentir esa sensación de seguridad y libertad en sus sitios, más un informe y una celeridad en las investigaciones, que era lo que la comisionada relatora había dicho. Yo creo que esas son medidas urgentes que hay que tomar. Luego, unas
unas medidas que también son urgentes, pero que tienen ya un alcance más estructural, tienen que ver con la provisión de las condiciones de vida digna para estos pueblos. Es decir, el hecho de que el desplazamiento no solamente trae consigo el ser sacado de la tierra, sino el no poder alimentarse, el no poder acceder a agua potable, el no poder tener educación, además educación que sea ajustada a las comunidades indígenas, el no poder disfrutar de saneamiento básico, el no poder tener un acceso a condiciones de empleo. Y yo creo que esto no puede postergarse. Esto es algo que tiene que estar de primer orden en esa política que el gobierno tiene que diseñar. Y en tercer lugar, voy al asunto más estructural y quizás más complicado aquí, y es el que tiene que ver con el problema de tierras. Y con el problema de tierras yo quisiera reivindicar algo que dijo Ani, con lo que estoy muy de acuerdo, y es que el asunto aquí es ver, uno, si efectivamente ese es un territorio ancestral, y dos, hay que demarcarlo bien. ¿Por qué razón? Porque Guatemala no solamente es parte del sistema interamericano, sino también es una parte contratante de la Convención 169 de la OIT, y en ese sentido, de aquí hacia el futuro, todo lo que pase en ese territorio indígena tiene que estar sometido a consulta previa. Entonces, existe un interés mayor de los peticionarios a que esa sea una medida estructural que además esté acompañada con lo último que decía el comisionado Vulcan, y es con la posibilidad de restitución de las tierras a sus poseedores originales, porque desde el punto de vista indígena, pues los pueblos indígenas no se pueden ver satisfechos con que les den cualquier tierra. Es decir, en ese sentido no es simplemente vamos a agregar tanto presupuesto para comprar unas fincas en otro sitio, sino es que ese es el territorio ancestral, y todos los esfuerzos de una política pública tienen que estar enderezados a restituir a las comunidades a la situación en la que estaban antes de los desalojos. Es decir, más otras cosas que, para no andar aquí corto, pero yo pienso que estas tendrían que ser unas condiciones mínimas de negociación, digamos, el mínimo de negociación. Y desde luego, dado que también, lo reitero, el hablar de todas estas medidas implica afectación directa de las comunidades indígenas, todo lo que se haga, toda la política pública tiene que consultarse. Entonces, no el compromiso no puede ser, ustedes nos dicen sí, y entonces les redactamos el acuerdo y se los mandamos, sino, venga, nos vamos a sentar y vamos a hacer el acuerdo entre los dos. ¿Vale? Muchas gracias. Thank you, Commissioner Bernal. I now turn over to Commissioner Caballero. Gracias, Presidenta. Muy, muy buenas tardes. Tardes ya. Saludo a la parte peticionaria. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos al ilustre Estado de Guatemala. Un gusto. Yo tengo una observación, además de lo que ya han dicho la comisionada y los comisionados. Quiero poner en el Estado una pregunta muy concreta, o dos o tres preguntas concretas en relación con las empresas y con el sector privado, que en definitiva pues son los que han, digamos, resultado beneficiarios de todo esto, esta problemática que estamos viendo. En primer lugar, ¿qué pasa con las extensiones de tierra en el Estado, la regulación, la prohibición de latifundios? ¿Qué pasa cuando las empresas privadas adquieren o se gestiona una extensión que no está constitucionalmente permitida, o qué está pasando para detener cuestiones de impunidad al respecto? En segundo lugar, ¿qué va a pasar con las controversias que las empresas puedan interponer ante el acuerdo, las acciones que se está estimando entre la parte peticionaria del Estado? Y en tercer lugar, si habría alguna posibilidad, esto ya es más de largo plazo, pero
uno entiende, escucha aquí el tema ancestral de la propiedad, lo tienen claramente establecido en la Constitución, artículos 66, 67, los tratados internacionales, yo me fijo siempre mucho en eso, forman parte, tienen preeminencia en el orden jurídico interno. ¿Cómo se hace para que las empresas puedan tener directrices muy claras de sometimiento constitucional, convencional, en los temas de inversión? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Cuánto? Thank you very much, Commissioner Caballero, and over to you, Commissioner Demiz, if you have anything to add. Thank you very much, and good afternoon to all petitioners and state. I want to be brief because I think the fellow commissioners have been very clear in their points. I just wanted to ask one question to the state that has to do with measures that ensure access to food and water for the communities, if they can elaborate on that. Thank you. Thank you very much, Commissioner Demiz. And I want to join my fellow commissioners in thanking the petitioners and the representatives of the state for your presentations and also for the highly welcomed suggestion on entering into a friendly settlement, and I'm certainly sure the Commission will provide all of the technical support to ensure that the friendly settlement discussions proceed. I have two questions, maybe three. One, having regard to the constitutional protections to which you have referred, representative of the state, I want to know, is there a law or a policy or a practice requiring the state to investigate ancestral possession prior to titling land to the benefit of non-Indigenous persons? And secondly, I want to ask about the investigations, because in the eviction, harm was done. That's the allegation of the petitioners, that there was harm done and life lost. And I want to ask representative of the state, has this been investigated, and what is the status of investigation? And finally, from the vantage point of non-repetition, is there a state policy on managing evictions of persons from ancestral lands? Thank you very much. So we know that you all may not be able to answer all of the questions. Okay. And I have someone else to speak as well, but I just want to let you know that these are questions you can also send in your responses to by in a written form. But before we turn over to you, thank you, Executive Secretary, for reminding me that my task is not done at the head table, and that, in fact, we have quite a few other people here whom we want to say something. Deputy Executive Secretary Jorge Mesa, please go ahead. Muchas gracias, Presidente, y con su venia seré muy breve, solo a los efectos de el diálogo que eventualmente pudieran tener las partes. Y lo primero es precisar cuál es el alcance del caso, porque entendemos que la parte peticionaria ha señalado que el desalojo fue de un territorio que ancestralmente les pertenece. Entonces, la claridad del territorio reivindicado y, por su parte, si es que el Estado en el acuerdo de solución amistosa reconocerá que este territorio efectivamente era propiedad o es propiedad ancestral de las comunidades que así lo reivindican. Y si fuera así, si el Estado reconoce en consecuencia que no lo demarcó, no lo delimitó, no lo tituló y no lo saneó, e incluso las obligaciones que derivan, se ha dicho aquí que se dieron algunas concesiones o que compañías operan el mismo, entonces también si es que el Estado reconoce que no siguió las obligaciones que derivarían también de la consulta previa, libre e informada. Y en ese sentido, respecto del segundo momento que trata de los desalojos, pues también conocer si el Estado reconocería entonces responsabilidad por haber realizado desalojos de comunidades que estaban en posesión o se encontraban en los territorios que ancestralmente les correspondería. Entonces, precisar estos aspectos en el eventual acuerdo de solución amistosa y solo hacer eco de lo que señaló el comisionado Vulcan sobre cuál sería el tipo de reparaciones, si sería el retorno de las comunidades y también cuál sería el eventual título de propiedad que se les daría teniendo en cuenta la naturaleza colectiva del mismo. Muchas gracias, señora Presidenta.
And lastly, Special Rapporteur Perlumo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a los peticionarios, representantes del Estado. Muy brevemente, básicamente las preguntas que yo pensaba formular las ha formulado el comisionado Caballero en relación a las preguntas que ha formulado el comisionado Caballero y a la posibilidad de que estas empresas, una en especial por tener su sede en Suiza, pueda hacer uso de las prerrogativas que les concede el Tratado de Protección de Inversiones entre Guatemala y Suiza, teniendo en cuenta antecedentes de Guatemala en relación a explotación minera y controversias ante el CIADI. Me gustaría saber cómo está pensando el Estado resolver las cuestiones vinculadas a este emprendimiento y las afectaciones posibles ante modificaciones respecto del giro de negocio de estas empresas en el marco de un posible acuerdo con estas comunidades. Muchas gracias. Thank you very much, Special Rapporteur. Now I turn over to the representatives of the petitioners for response to any of the you have many questions. So over to you. And you have 5 minutes to respond. Bien, si bien el artículo 67 constitucional reconoce estas formas de tenencia de la tierra, este es un problema fuerte que tenemos en Guatemala porque no hay una norma ordinaria que desarrolle estas formas de tenencia de la tierra y no han sido reconocidas como formas propias de tenencia y formas comunales y de relación espiritual con la tierra. Entonces, también se ha utilizado la justicia constitucional en forma anterior para poder reivindicar este reconocimiento ancestral. Y en algún momento hubo algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que empiezan a reconocer esta territorialidad. Pero el cambio que hubo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad también hubo un cambio en el criterio jurisprudencial y nos obliga a los pueblos indígenas a tener que irnos a la vía ordinaria, a tener que hacer este reclamo de tierras, pero es muy difícil la comprensión de esta reivindicación en la vía ordinaria porque se parte de la idea de tener un título y muchas de estas comunidades indígenas no tienen títulos registrados. Tienen una tenencia histórica de la tierra y una relación espiritual histórica con la tierra. Entonces, no tener títulos es una negación per se del Estado de estos derechos. Entonces, sí estamos frente a un tema estructural y ante una, entiendo yo que el planteamiento del Estado sería la compra de tierras. Y la compra de tierras no es reconocimiento de la propiedad ancestral. Entonces, sí debe de haber un mecanismo para poder encontrar puntos de encuentro en la propuesta que puede haber a partir de la compra de tierras, porque sería volver a comprar las tierras que han sido históricamente de los pueblos. Ese sería un primer planteamiento. Lo segundo es, sí, después de la firma de los acuerdos de paz, se crearon instituciones que buscaban esta investigación de la tierra. Una de ellas es la Secretaría de Asuntos Agrarios. Sin embargo, en el gobierno anterior de Alejandro Giammattei, él suprimió esta secretaría. Y mucha de esta información entendemos nosotros que estaría archivada, pero no está en manos de pueblos indígenas en ese momento. Cuando nosotros referíamos la tierra que nosotros hemos investigado acá, sobre estas tierras que fueron concesionadas, se realizaron títulos. Y esos títulos que ahora están registrados son los que son utilizados para desplazar a la gente que ha retornado a sus tierras. Entonces, sí va a ser un esfuerzo muy grande tener que encontrar estas formas de encontrar un reconocimiento de la propiedad ancestral, pero también cómo encontrar una forma de diálogo con los terceros compradores de buena fe, podrían ser algunas de las empresas que están ahí. Y creemos que debería de haber, de hecho, si se llega a este punto de una solución amistosa, un acompañamiento de expertos que puedan también
orientar a esta, a una forma de encontrar soluciones, porque no es tan sencillo como decir vamos a comprarles tierras y los vamos a trasladar a este lugar, porque perpetuarían un despojo que se hizo en su mayoría. La división de esta finca 83 que yo les mostré a ustedes en las imágenes se realizó recientemente. Entonces hay un tracto sucesivo reciente de empresas que fueron acaparando estas tierras. Entonces, y en desplazamiento de comunidades que siguen habitando estos espacios y a quienes se les está criminalizando. Hay muchas, y además del desalojo que se plantearía como un problema y una amenaza constante, está la persecución penal constante que hay contra muchos líderes que están siendo acusados en este momento de usurpación de tierras. Muy bien, realmente ya la parte, digamos, histórica que mencionaron aquí la compañera y el compañero, ha sido histórico, digamos, pero después de la firma de la paz, como ya se mencionó, los gobiernos han venido, los acuerdos de paz los fueron olvidando, ¿verdad? Y en el 2005, pues prácticamente el tema de los acuerdos de paz se fue a la basura, por decir, por parte del Estado. Y las empresas asumieron, digamos, el control de las tierras concesionadas por los gobiernos y las empresas. Y entonces eso ha sumergido al país en una pobreza. Tal vez no porque se habla de crecimiento económico en el país, pero eso no se refleja, digamos, en las familias, en las comunidades. Ha habido un retroceso bastante preocupante, hasta en el sentido de que Guatemala es uno de los países más empobrecidos. Creo que está como en el segundo lugar, llegó un momento, de los países a nivel mundial. Y entonces, pero quiero resaltar un poco lo que decía aquí el licenciado Juan, que con el gobierno de Yamatei se dio un retroceso tremendo. Disolvió todo el tema, las instituciones que se habían creado para el tema agrario. El tema, digamos, de los derechos ancestrales también se vino abajo, porque tenemos casos nosotros, por ejemplo, la Sierra Santa Cruz, que está ubicado entre Livingston y el Estor, son tierras ancestrales. Nosotros creamos ahí un mecanismo jurídico para defender esas tierras, pero lamentablemente el caso está trabado en la registro de la propiedad. Ahí está, y no lo quieren reconocer porque nosotros ya creamos la ruta, que es la titulación especial, mas sin embargo ahí ellos no quieren reconocer esas tierras para ancestrales para las comunidades. Entonces, así hay varios casos. Entonces, hay un retroceso. Entonces, la Constitución es la mejor de Centroamérica, nuestra Constitución. Lamentablemente la han pateado, la han echado por la basura, no sé, porque ahí hablan de derecho a la vida, derecho a los pueblos, pero más sin embargo, como decía aquí el licenciado Carlos Bernal, que Guatemala tiene la mejor constitución, lamentablemente eso no se cumple. ¿Por qué? Porque hay un sector que no permite, que tienen el poder económico, político, militar incluso. Entonces ahí no se permite nada. Entonces ahora es lo que nos corresponde, digamos, la sociedad, como ya dijo aquí el representante del Estado, que tenemos que hacer un esfuerzo como movimiento campesino, y el Estado, cómo hacer para coordinar bien, para que avancemos, digamos, porque de lo contrario hay un poder fuerte en el país que no permite, digamos, que se desarrolle. Cuando hablamos de desarrollo, tiene que ser integral, no solo de un sector nada más, ¿verdad? Gracias.
represent the petitioners. I just want to recognize we're past the time for your response, but we do have some time because the state didn't use all the time. With your permission, can we give the petitioners 2 more minutes to conclude? Please do. Thank you. I'm going to speak in English this time so I can make sure to be really as clear as I can. Hopefully the translation will come through well for you all in Spanish. I wanted to talk a little bit more to answer the questions about the status of the land now and the patterns of tenancy. At the time right before the evictions occurred, the company Chavialutza had been quietly acquiring lands all throughout the Polochic Valley along Highway 7 on the marsh side, some of which overlaps protected biosphere reserves, protected wetlands. It's very sensitive marsh areas that go as the Polochic River, which is Guatemala's largest freshwater source, goes out into Lake Isabel and then later into the Caribbean. And those lands were prime territory because Chavialutza needed marshlands. Sugar requires an enormous amount of water. They had used up the resources on the south coast where they had previously been located. And so as they went along trying to acquire as much land as they could in that area, some of the properties were owned with the owner occupying the land. There was a lot of cattle ranching in that area originating in the 70s when there was a push to develop cattle as a export. Some of the other properties were owned, but they were not being used by the owner. They were being rented, or they were being occupied by families who had been born onto those lands when their families were indentured servants for the owners. And they had continued living there under mostly informal agreements with the owners who had the titles. So this pattern of indentured servitude has continued and continues to present day, where some of the families were, you know, they have their little house, they have to do a certain amount of work for the owner, and then they can farm a certain little plot for their own needs. Even in so doing, they're still not able to meet basic needs. This group of people has been in an almost continuous hunger crisis since before the evictions. The desperation of that crisis, combined with the pressures from the monoculture and the mining, pushed them to, you know, eke out what they could on these lands where there were not many other options. And so then when we move, all of a sudden the communities get news that they're being evicted. As you all know from the petition, they were in negotiations with the government. The Secretariat of Agriculture had promised that there would not be violence, that there would not be evictions when the leaders went home. They couldn't even get home. The army troops and the riot police, the tear gas bombs were waiting for them, blocking the roads. They could not get home to their communities in the valley. So, just to make that a point too, to kind of respond to the state and your gesture to act in good faith, and that you're asking us to trust you and through us the beneficiaries to trust you, the beneficiaries have no reason to trust you. So this is part of the reason why, even though we would all like to have hope in Arévalo and Semilla and everything that this new administration is doing, these communities have no reason to trust you. And so if we are going to be able to move forward in trying to find a good solution to the root of these problems,
We really have to work very closely with the communities to build that trust that has been broken generation after generation. There have been children who starved to death in these communities since the evictions, during the evictions. You know, that's on top of the more immediate murders that took place during the violence. So those forms of tenancy haven't really changed that much. Some communities have been relocated to fincas, as my colleagues have mentioned already. Some of those lands are not optimal. Some of those lands are not farmable. They can't get water. There are communities with no potable water and no reasonable way to get potable water. So the communities, even though they now have, those few that relocated now have land, they have a title, it doesn't mean anything because it hasn't bettered their situations in life or given them access to possibilities. Thank you very much. Thank you. I would like to turn over to the representatives of the state for your response. Muchas gracias. Honestamente, los planteamientos que hemos escuchado requieren de una respuesta responsable, completa, veraz, que en verdad pueda fundamentar las intenciones concretas del gobierno y del Estado de Guatemala. Podríamos hacer algunos esbozos, pero serían incompletas. Por ello, recalco en la necesidad para el Estado de Guatemala de poder contar con un plazo prudencial que permita recabar esta información y hacer el desarrollo que la Comisión está solicitando de las preguntas y planteamientos que se hicieron en esta mesa. Así es que reiteramos, ¿verdad? En principio la institucionalidad reciente pues ha estado trabajando, como se mencionó, en las reformas que requieren darle respuesta a este tipo de inconvenientes y planteamientos de data histórica fundamentales para nuestra república y son problemas que han permanecido durante décadas. Una de ellas, el director ejecutivo podrá hacer referencia, se refiere a la reforma de una secretaría que pueda dar atención a este tipo de problemática. Incluso está contemplado en el compromiso suscrito con uno de los peticionarios, en donde parte de la comisión para darle seguimiento a los acuerdos que se logren en el marco de este compromiso sombrilla pueda incluir esta institucionalidad. Director, con la venia de la presidenta, si puedo referirnos brevemente sobre esta institucionalidad y luego volver. Gracias, señor procurador. Es evidente que lo que ha planteado los peticionarios es cierto en términos del cierre de la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial Asesora del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, conocida como COPREDE. También se cerró la Comisión Presidencial de Diálogo y todo se hizo una síntesis en la comisión que hoy tengo el privilegio de dirigir por disposición del presidente Arévalo. Dentro de esas disposiciones, bien dice el peticionario que dejaron de atenderse los acuerdos de paz, pero el 24 de enero del presente año se emitió el acuerdo gubernativo 27-2024, en donde a esta comisión se le otorgan las funciones y atribuciones de continuar fiscalizando y dándole vida a los acuerdos de paz. Es decir, se ha retomado por parte del Ejecutivo el seguimiento a los acuerdos de paz. El día de ayer, de domingo 25 de febrero, se llevó incluso un acto de dignificación en el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno para ir o dándole seguimiento a este tema de los acuerdos de paz. Entonces, nos parece importante remarcar esta parte porque la Comisión además haya hecho un proceso de traslado del ámbito de asuntos agrarios a la Secretaría Privada, quien asume las funciones de poder llevar a cabo las funciones de diálogo y gobernanza, en donde reconoce los aspectos de conflictividad que vive el país y también la necesidad del establecimiento de políticas estructurales para el diálogo de los problemas que han acosado a Guatemala históricamente. Estos dos instrumentos son instrumentos emitidos por el presidente
Bernardo Arévalo como acuerdos gubernativos 27-2024 y el acuerdo gubernativo 32-2024, con lo cual legalmente ya manifiesta una voluntad de poder atender precisamente los requerimientos que se han hecho. Muchas gracias, señor Procurador, y Comisión Interamericana. Para concluir en esta intervención, comprendemos entonces que conjuntamente con la respuesta que puedan tener los peticionarios, habrá que dar respuesta responsable y completa a los planteamientos que los integrantes de la comisión y los relatores acá presentes han formulado. De manera que concluyo reiterando nuestra petición respetuosa para que se fije un plazo prudencial para poder recabar la información y poder remitir nuestra respuesta por escrito como Estado. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you both representatives of the state and representatives of the petition. But I would like to ask Deputy Executive Secretary Jorge Mesa to help us understand the ways in which the Commission can facilitate the friendly settlement dialogue process and how this can be accessed. Muchas gracias, Presidenta. Solo para precisar, se ha remitido la propuesta de ofrecimiento de solución amistosa presentada por el Estado a la parte peticionaria. Sería muy positivo de realizar las consultas que puedan llevar a cabo, que pudieran presentar esta respuesta a la Comisión, tal vez en el plazo de 2 semanas, si fuera posible, para respetar el plazo que se dio a las partes mediante nota de 22 de febrero de 2024 de presentar sus observaciones o alegaciones finales de los aspectos que son materia del presente caso 30 días después de esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. With that, I want to thank everyone for their participation. This is one of the hearings where we come to a result that is a hopeful, optimistic one, which is a commitment to dialogue between the state and the representatives of petitioners. We really also understand and hear very clearly when you say trust has to be built. And that trust will be built through dialogue, through meeting of commitments, through clear relationships of accountability between the state and the representatives of the petitioners. And we wish you well, and the Commission is ready to provide the technical support. And with that, I bring this hearing to a close.